Mientras en Lima los congresistas reciben unas monumentales canastas, turrones y jugosos gratificaciones sumado al viaje de placer hacia el extranjero, la realidad de nuestra ciudad es diferente. Así es que nosotros demostramos nuestro trabajo, señor alcalde. Yo te pediría como una madre, pues soy madre de familia, que tengo mis hijos, y habré sido una persona. No he sido educado, sufro, agarro experimento del perro, agarro papeles que están botados por ahí, pero yo saco cara por mis hijos, nietos. No quisiera que suceda como yo. Señor alcalde, es que pido, todos mis compañeros están así, de limpieza de parques, recolectores de Carbochirica, de Camal, todos somos igual, trabajamos, lo sacamos de ahí. Mediante ley, el gobierno central determinó que las instituciones públicas paguen las gratificaciones a sus trabajadores antes del 15 de diciembre, pero en Huaraz al alcalde y sus funcionarios les llega altamente y se negaron el pago a los obreros de Parques y Jardines, Camal Municipal, Cargo Ashirca, entre otros. Sí, hay una deuda que nos está debiendo. ¿Cuánto va a ser la deuda? ¿Y cuántos meses es? No es meses. Uh-huh. Eso es tu aguinaldo. Ajá, el aguinaldo. Al resto le está pagando, al resto nos deja. Claro, eso nos hemos enterado, que solamente ha pagado un grupo de los nombrados. Sí, eso es lo que hago mi reclamo. ¿Y por qué no les quiere pagar a ustedes? Dice, no se ha recaudado, por recaudación pues están pagando. Uh-huh. ¿Por ingreso? Por ingreso, propósito. Claro, como si no hay plata le pagan a un grupo y a ustedes no, ¿no? Eso es lo que hay, resentimiento. Uh-huh. Debería pagar a todos. Si es viernes hubiera pagado a todos, ¿no? Pero no en grupo. ¿Por qué nos pagan? Y además la ley dice que tenía plazo hasta el 15 nada más para pagar, sí, el aguinaldo, ¿no? Por eso, por lo que defiende la ley, ha pagado, se ha adelantado con la gente, restos. Ajá. Y restos nos deja. La protesta vino por la indignación luego de haberse enterado que solo pagaron la gratificación y entregado canastas a un reducido grupo de trabajadores nombrados. Claro, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familias, inclusive somos más solteras. Uh-huh. Por eso nosotras también, como viudas, llevamos a nuestra casa, para el día, ¿no? Necesitamos, ¿no? Con nuestros hijos. ¿Pero se ha dicho que no les van a pagar o sí? Sí, nos van a pagar, pero así en partes. Mañana otro, pasado otro, así va a terminar. Los servidores denunciaron que en la Municipalidad Provincial les dijeron que no hay dinero y por ello no les pagarán, pero se enteraron que sus funcionarios sí están al día en sus pagos. Hasta viernes nos han dicho, sin casa, viernes no nos pagan ya. Y ya pasa, pues sin dinero pasaremos. Uh-huh. Pero hasta viernes nos ha dicho que nos va a pagar en grupo. ¿Pero les ha dicho que no hay plata? Sí, no hay fondo, dice. Uh-huh. ¿Quién le ha dicho, el alcalde o los gerentes? Los gerentes. Vamos, bueno, señor alcalde, no conversa. Esta misma situación están atravesando todos los trabajadores contratados de casas y locaciones de servicios, quienes también anuncian otro plantón estos días. 143. ¿Solamente Parques y Jardines? No, Parques, Jardines, Camal, Carbochirca y recolectores. ¿Han coordinado con los de casa y locación? También están en el mismo problema. Sí, ellos no les pagan, también vienen, no les pagan. No, todavía están haciendo sus reclamos. Los contratados también están haciendo reclamos, porque nosotros necesitamos trabajar. Los obreros mostraron sus uniformes deteriorados, que desde la época del exalcalde Vladimir Mesa no se renueva. En cuanto a los uniformes, ¿desde cuándo no les cambian, no les renuevan los uniformes, señora? Desde que han llegado. Ajá. Desde el año pasado. No. Ajá. ¿Y en qué condiciones trabajan ustedes? ¿Les dan de repente seguridad, los cascos, los implementos y todo ello? No hay nada. Uh-huh. Ahorita con esto ya sí, con este trabajo. Ya está roto también, inclusive su... Sí. Pantalón, ¿no? Este pantalón está roto, ¿no? ¿Este en qué gestión le dieron el pantalón? Vladimir lo sacaron. ¿Desde ahí no los cambia? No. Estas humildes madres de familia hicieron un último llamado al alcalde y sus funcionarios. Que no los discriminen y se acuerden que ellos también son trabajadores y tienen muchas necesidades. Yo quisiera, yo le suplicaría, señor alcalde, que nos cumpla. Uh-huh. Así como nosotros cumplimos con nuestras 8 horas trabajando en Parque Sardines, en calor, en frío, en todo, trabajamos. Así yo quiero, yo lo pido, señor alcalde, por favor, cúmplenos. Si usted no nos cumple, ¿cómo nosotros vamos a trabajar? Hasta ahorita nosotros no tenemos implementos, no tenemos uniformes. Qué triste es de nosotros nuestra vida. Es de lo que yo lo pido bastante, señor alcalde. Ponte fuerte con tus funcionarios. Tus funcionarios que cumplan con nosotros nuestros pedidos. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos ignoran? ¿Porque somos obreros? ¿Porque somos así? No, señor alcalde. Humanos somos igual. Si en caso el alcalde de Huaraz y sus funcionarios no se sensibilizan, estas humildes madres de familia
obreras y todos los trabajadores contratados pasarán la Navidad sin gratificación ni canastas, mientras los nombrados, gerentes y congresistas sí se darán la gran ganga con sus millonarias canastas.